En este podcast de hoy hablamos con Lori Genet. Es una gestora especializada en la obtención de la ciudadanía italiana y el proceso de vivir en Italia. Este episodio está lleno de muchos tips importantes y mucha información que te ayudará a concluir con éxito todo lo legal en este grandioso país. Hola y sean todos, cada uno de ustedes, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar sobre Italia. Este país para muchos es un lugar que podríamos viajar y es un lugar de ensueño. Así que hoy traigo a alguien que podría ayudarnos a emigrar a Italia o a conocer cómo tener la ciudadanía. Esto puede ser muy interesante para todos los que nos escuchan o nos ven este día. ¿Cómo estás? Cuéntame un poco de ti, cuéntame tu nombre, a qué te dedicas y dónde estás. Perfecto, genial. Hola, hola a todos. ¿Qué tal, Claudio? Bueno, mi nombre es Natalia. Yo soy argentina, que ahora estoy viviendo en Barcelona, en España, pero me vine a hacer el trámite de ciudadanía a Italia, o sea, llegué primeramente a Italia porque esto me facilitaba, obviamente, las puertas de toda Europa abierta al ser ya ciudadana italiana, ¿no? Muchos latinos hacemos eso, o sea, intentamos tener ahí en el árbol genealógico algún italiano inmigrado allá por el, bueno, 1800, 1900, Y a partir de ahí, al tener algún ancestro, buscamos toda la documentación, la información, armamos la carpeta y nos vamos a Italia, hacemos la ciudadanía y empieza la nueva aventura del mundo europeo, porque obviamente se tienen mejores condiciones siendo europeo que latinoamericano. O sea, te abre las puertas. Y bueno, este caso, así empezó mi historia. ¿Hace cuánto llegaste a Italia? ¿Hace cuánto llegué a Italia? Fue hace un año y medio. Estuve haciendo el trámite de ciudadanía 5 meses. O sea, esos 5 meses tuve que estar en un pueblo en Italia, literalmente en el medio de la nada, en el medio de la montaña, muerta de frío, simplemente esperando que salga el trámite. Pero bueno, salió bien. Y a partir de ahí sí pude ya conseguir un trabajo en Italia, en la zona de Nápoles, en el sur. Bueno, ahí conseguí trabajo, estuve trabajando en Italia un par de meses, ya con la ciudadanía italiana, o sea, ya siendo italiana. Y luego decidí mudarme a España porque la zona del sur de Italia no era tan prometedora. Los salarios eran un poco bajos, las condiciones laborales tampoco estaban muy buenas. Y bueno, tenía la opción de irme o a España a la casa de una amiga o al norte de Italia sola, y decidí irme con mi amiga a España, a estar un poco acompañada, y aparte porque el idioma es más o menos, o sea, obviamente es el mismo, sí, y facilita mucho. Pero estuvo bueno Italia también. Está bueno vivir ahí un tiempo. O sea, yo creo que por un tiempo, por lo menos en el sur, que fue mi experiencia, está bien. Ya después, la mayoría de los, bueno, argentinos o latinos, o había muchos colombianos, buscaban mucho salirse del sur e irse para arriba, o sea, para el norte de Italia, donde los salarios son mejores y las condiciones son mejores, o hacían esto que se iban a España o a Irlanda. También he visto muchos argentinos que se van a Dinamarca una vez que tienen el pasaporte italiano. Al menos yo trabajé con muchos. Sí, en Dinamarca también, muchísimos. Y Dinamarca, las condiciones obviamente son mejores, los salarios son mejores, Europa, esos países de Europa que están mucho mejor, como en Latinoamérica, hay algunos países que están un poco digamos mejor que los otros. Países del norte de Europa están mucho mejor a nivel de salarios. Totalmente. Pero principalmente eso. Pero te digo algo, la vida en el Mediterráneo también es muy bonita, si tiene sus encantos. Al menos así lo he visto yo, por lo menos cuando fui a Barcelona o cuando fui a Italia. Digamos que tienen una vida muy bonita, es una vida muy tranquila también. Sí, es una vida muy tranquila y creo que se asemeja un poco más a nuestra cultura latina. Es como que yo me siento como más en casa en estos países como España, Italia, que los países del norte, o sea, que Londres, Irlanda, Dinamarca. Aparte que te morís de frío allá arriba, o sea, hace mucho frío. Ahora es de nevar, por lo menos acá en Dinamarca es de nevar. Ahora, una pregunta, yendo ya al tema ya de documentaciones. Sí. ¿Cómo hiciste o cuáles fueron los requisitos para poder obtener la nacionalidad italiana? Bueno, los requisitos son básicos,
pero sí lleva tiempo conseguirlos. A ver, hay algunos que los consiguen más rápido que otros. ¿Por qué? Son, básicamente, la documentación es comprobar a través de actas de nacimiento, matrimonio y defunción que tenés el derecho de sangre, es decir, que algún italiano en tu familia, o sea, algún familiar tuyo fue italiano y te dio ese derecho de sangre. O sea, porque la ciudadanía italiana no tiene límite generacional, que ese es un punto a tener en cuenta. Es decir, en cambio, la española sí, por ejemplo. Puede ser el abuelo por allá, el tatarabuelo, tataratatarabuelo. El tataratataratata que nunca lo viste seguro en tu vida, que ni siquiera sabes dónde vivió, dónde murió, nada, no sabéis nada, pero no hay problema. O sea, eso es lo bueno y lo positivo, y no corta este derecho de que por sangre podamos obtener la ciudadanía del tataratataratata. Pero sí, tiene que haber sido el italiano, el inmigrado argentino. Tengo una duda con esto. Sí. Porque me acuerdo que cuando yo estaba tramitando la nacionalidad portuguesa, me encontré a un chico que tenía un problema que él también, es decir, el padre era italiano y la mamá era italiana y el padre era portugués. Se le hacía más fácil sacar el portugués, en este caso, que el italiano. Era porque no me acuerdo si era del padre no podía o de la madre no podía. ¿Esto ya no existe? ¿O no sabes sobre este tema? Siempre... Por ejemplo, Portugal, no sé bien qué condiciones hay en Portugal en cuanto a la nacionalidad y demás, pero siempre se aconseja que no tengas, o sea, que no intentes sacar más de 3 nacionalidades. Y que vayas siempre por el pasaporte más pesado. Entonces, hay un ranking de cuáles son los pasaportes más pesados o cuáles son las nacionalidades como más fuertes a nivel mundial. Y el italiano es uno de los primeros, o sea, creo que es el tercero. Entonces, siempre, seguramente a esta persona le habrán aconsejado o le habrán dicho alguna persona de inmigraciones o algún abogado que vaya por la italiana. No pasa nada si tiene las 2 o si tiene 3, pero vas a como amortizarla mejor a la que más te valga y la otra capaz que después ni la usás. Y después andás a ver si tenés que andar pagando en cada país donde sos nacionalizado alguna tasa, alguna FID, algo en la seguridad social. Siempre cada país tiene como sus cosas en cuanto a eso. Y bueno, esto, sí, siempre aconsejar a ir por la más pesada, si podés, y no tantas. O sea, con 2 ya es suficiente. O sea, mientras no, y además, si son de la Unión Europea, tienen prácticamente las mismas ventajas. Exacto. Es decir, no había ningún problema en ese caso. Ahora, exacto. Una pregunta con respecto a esto, ya que averiguamos el árbol genealógico, por así decirlo, sí. Ya nos armamos toda la idea de cómo venimos, ¿qué otra cosa tenemos que hacer o qué tenemos que conseguir? Bien, aparte de todas estas actas de mis ancestros hasta llegar a mí, o sea, desde el abo, el abo se le dice como al inmigrante italiano que llegó al país latino de donde sos vos, y a partir de ahí, todo para abajo, o sea, el hijo, el otro hijo y así hasta llegar a vos. Una vez que tenés todas esas actas, nacimiento, matrimonio y defunción, también tenés que saber si esa persona no renunció a la ciudadanía italiana. Es decir, si no llegó cuando inmigró y por alguna cuestión política, militar, bueno, en esa época se intentaba repoblar mucho, en este caso la Argentina, entonces como que los obligaban a los inmigrantes italianos y españoles a firmar un decreto de que renuncien a esa ciudadanía de su país natal para ser argentinos y nacionalizar a la gente argentina y así poblar la Argentina. Entonces, en algunas situaciones, estas personas que también eran medias analfabetas o no sabían hablar español, no entendían nada de lo que escribían, firmaban estas renuncias y renunciaban a su derecho de ciudadanía italiana. Obviamente, no permite eso, que todos sus descendientes puedan seguir este derecho. Entonces, si ese abo renunció a la ciudadanía italiana, ya todos los otros cortan ese derecho de poder obtenerla. Pero bueno, en general se consigue, o sea, no se consigue, o sea, no se hace esto de... Bueno, en la mayoría no ha renunciado, a no ser que sea por una cuestión política, como te dije antes, y una vez que sabemos que esta persona no renunció a través de un certificado, que se llama el formulario 003 de la Cámara Electoral, damos... para adelante y nos vamos a Italia. O sea, con todo eso traducido al italiano, nos vamos a Italia.
presentamos en, un, en una administración pública de ahí todos estos papeles y simplemente pedimos el reconocimiento de la ciudadanía. Así de fácil. Es ir a pedir un reconocimiento porque es el derecho que tenemos como descendientes italianos. Hay una ley que es la Circolare, en donde esta ley en Italia aplica a todos los descendientes italianos que quieran obtenerla, la administración pública se lo tiene que hacer. A partir de ahí implica, obviamente, viajar a Italia, tener ahorros, porque durante esos meses no podés trabajar legal porque tenés que, o sea, no podés trabajar porque tenés que esperar esta resolución, ¿no? Del consulado italiano que te diga que sí. ¿No podrías hacerlo en el caso, por lo menos, es decir, a juro tienes que ir y viajar a Italia? Esto para dejarlo claro. ¿No hay manera de hacerlo en el consulado de tu país de origen? No, perdón, sí, se puede. Se puede hacer en consulado de tu país de origen. ¿Cuál es el problema, la situación y más que nada nuestra generación que quiere todo ya o que quiere usarla para ahora, para dentro de 1, 2, 3 años, que demora casi 10 años en consulados? Entonces, si nosotros con unos 20 y tantos, 30 y tantos queremos ahora meter un trámite en consulado, la vamos a tener a los 40, a los 50 años a la ciudadanía. Entonces, hoy en día los tiempos del consulado, no sé si es porque están colapsados y porque no quieren dar tanta ciudadanía, no sabemos bien por qué cuestión, pero está demorando casi 10 años en dártela. Es por esto que la mayoría agarra y dice, ahorro y me voy a Italia y en 3, 4 meses lo tengo, a lo mismo que me demoraría acá en mi país 10 años. Entonces, es una cuestión de tiempos. Obviamente está la opción de hacerla en consulado. Uh-huh. Y de hecho, Claudio, tenemos papás o tenemos gente grande que dice, mira, yo la quiero hacer para mis hijos que tienen hoy 5, 6, 7 años. No la quiero para mí, se la quiero hacer a ellos. Entonces, es válido que preparen todo y presenten todo en su pueblo, en su consulado más cercano y lo hagan para sus hijos. Pero bueno, la generación esta, como te digo, viajeros o así, que quieren hacerla para uno, es como que lo más rápido, inmediato y lo que te va a salir ahora va a ser viajar. No, está bien, porque también no todos tenemos como que, digamos, 10 años para echárnoslos al hombro. Exacto. Y decir como que sí, vamos a esperar y no, me quedo aquí, porque la gente generalmente está emigrando por una condición en específica. Es totalmente. Decir, no porque es vacacional principalmente. No, claro, totalmente, exacto. Totalmente. Por algo uno se va y lo quiere medio ahora. Es un plan de nada, de inmediato. O sea. Exacto. Pero ahora, entremos en este tema también, que es el tema de costos. Porque sí. Por lo menos no pagas nada o pagas algo en específico al momento de nacionalizarte. No, no tenés ningún pago de nada más que un sellado, literalmente, que sale 15 euros, que es una marca de Ibolo. Es lo único que te cobran, que es un sellado, de decir, listo, sos ciudadano. El trámite como tal es un trámite público, que, como te decía antes, la administración pública italiana tiene que dártelo porque es un derecho. Ahora bien, lo que sí es gasto es toda la previa, porque conseguir las actas, obviamente, conseguir las actas te sale un dinerito, porque ahí te cobran también sellados. Después tenés que traducir esas actas. La traductora, que es una traductora pública, va a cobrarte los honorarios porque es un trabajo que hizo. Entonces, el armado de la carpeta como tal, más o menos nosotros tenemos estimado unos 100, 150 dólares. Digo en dólares porque no puedo decir ni pesos argentinos. Sé que hay gente que nos ve de otros países y no sé bien cómo es el cambio. Pero en cuanto a dólares, 100, 150 dólares en cuanto a armar toda la documentación. Eso para tenerlo en cuenta. Para armar todo, es decir, el combo completo. Todo, exacto. Actas, ¿y a la administración le pagas algo? La administración, unos 15 euros cuando llegas, que es la marca de Ibolo. Entre 15 y 16 euros, marca de Ibolo como para firmar que sos ciudadano. Después, el pasaporte sí te sale unos 171 con unos céntimos. Euros, ¿sí? Que eso ya lo pagás una vez que ya sos ciudadano y te haces el pasaporte italiano. Digo pasaporte porque la mayoría... Un tanto más costoso. Sí, sí. Un tanto más costoso, por ejemplo, que el portugués, que vale 65. Sí, sí. Una cosita, el italiano es más caro, sí. No tienes que por lo menos aprender el italiano, porque lo que yo vi, al menos una amiga me dijo, que por lo menos para Portugal tú tienes que agarrar y aprender ahora portugués.
porque te hacen una prueba en un instituto. Yo nunca hice prueba en ningún momento porque yo lo hice hace muchos años. En este caso, en el italiano, no es necesario aprenderlo. Por ahora no. Te estoy siendo sincera, está cambiando la ley, o sea, no sé si está cambiando, pero están queriendo hacerle ajustes, y uno de los ajustes que quieren hacerles es que la gente empiece a hablar en italiano. ¿Por qué? Porque se entiende que hay mucha gente, como pasó ahí con Portugal, seguramente, que hay mucha gente que ha sacado ciudadanía y que es relativamente fácil de sacarlo, y están poniendo trabas porque si no se colapsa todo, y bueno, una de las trabitas sería aprender el idioma. Pero por ahora, y la actualidad es que no. De hecho, también, si la ley tiene retoques, no va a ser a corto plazo. Eso tiene que pasar por, bueno, legisladores, senadores, un proceso legal que lleva su tiempo y que va a ser de acá años. Pero bueno, hay que aprovechar ahora que no se exige la lengua. O sea, no te exigen que sepas italiano. Lo que sí recomendamos siempre es una mínima cosa de italiano saber. O sea, unas frases mínimas, al menos para llegar, presentarte. En general son personas que trabajan en administraciones públicas que no tienen mucha paciencia y que encima si venís con el español y a pedir una nacionalidad es como medio... Te como así, no, ¿no? Con, sí, sí, o sea, me estás pidiendo una nacionalidad que ni siquiera sabes hablar el idioma, o sea, es medio una falta de respeto. Entonces, mínimamente intentar, viste, o sea, uno entiende que no es la lengua madre, pero intentarlo nunca cursito, viene mal. Claro. Así sea un duolingo. Exacto, un duolingo para decir buongiorno, buen día, ¿cómo estás? Y ya está. Por lo menos algo. ¿Aprender italiano? No, para nada. O sea, es muy parecido al español. Tanto yo creo que el portugués, el español, el italiano tienen muchas cosas parecidas. Y, y cualquiera lo podemos aprender. O sea, podemos aprender los tres. A mí me atendió una chica en Dinamarca en la parte de inmigración. ¿Vale? Sí. Y entonces yo agarro y entro, y la chica es italiana, y ella habla inglés muy bien, yo no hablaba inglés bien en ese momento, sí. Y entonces empecé, y ella me dijo, ah, es que eres portugués, ay, ¿dónde vives? Ah, vivías por Sintra, y entonces agarro y me dijo, háblame en portugués mejor, y ella nos hablamos, ella me lanzaba italiano, y yo le lanzaba portugués, te lo juro. Fíjate. Eso fue lo que pasó. Y muy se entendieron... Se entendieron bien, sí, o sea, bastante bien. Y bueno, viste, o sea, yo creo que se puede, uno entiende y se hace entender, y no tenés que ser bilingüe y no tenés que saber súper bien el idioma para eso, o sea, se puede, digamos, pero perfecto. Sí, un mínimo intentarlo, por lo menos intentarlo. Está bien. Hay algo que también podemos tocar, y es el tema ya de que llegamos entonces a Italia, tenemos toda la documentación necesaria, nos vamos a quedar, y qué tan difícil es conseguir arriendo en primer lugar. Bueno, difícil, es difícil. Lo que siempre también se recomienda es desde el país, o sea, desde Argentina, desde el país donde estés organizando todo esto, porque es una organización, a ver a qué parte me voy a ir de Italia, puede ser el norte, el sur, el centro. Ir desde allá, ir organizando dónde voy a llegar, hablando con propietarios, intentando buscar opciones, Idealista, Airbnb, podés empezar en una Airbnb y hablar con el propietario de la Airbnb, porque el propietario te tiene que dar una carta en donde dice que te va a alojar. Que también ese es un dato no menor, porque para ir al comune o administración pública a presentar la carpeta, el primer paso es ser residente, o sea, fijar una residencia. Y para fijar una residencia tenés que tener una invitación o un contrato temporario de la persona que te aloja. Entonces, esto siempre intentar desde Argentina, o sea, cuando estás organizando el viaje, cocinarlo, ¿no? Como que ir poco a poco. Porque si llego y después ahí, aparte de que tengo que ir al comune, tengo que buscar alojamiento y decirle al propietario que me tiene que hacer esta carta, es como más estrés. Entonces, todo lo que se pueda como que sacar de antemano y hacer a la distancia, intentar hacerlo a la distancia. Hoy en día podés hacer una videollamada con el propietario italiano para ver que sea real la casa, que donde vas a llegar, ¿no? O sea, se pueden buscar esas opciones. Muchos requisitos. Si deseamos alquilar ya larga duración, no tanto B&B. No, o sea, bueno, los requisitos básicamente van a ser que le pagues una fianza seguramente cuando entras. Y bueno, mientras que le pagues la fianza de unos 2 o 3 meses, obviamente depende del propietario, ya con eso ya está. Y luego... También está bueno que te den una cláusula, porque por ahí te dan un contrato y te dicen, bueno, 6 meses, un año. Pero si vos te querés ir, está bueno que tenga ese contrato, una cláusula que diga,
te podés ir cuando quieras, me pagas una mínima multa o te devuelvo la mitad de la fianza o no te devuelvo la fianza, que quede todo por escrito y que quede todo en ese contrato, pero bueno, se charla, o sea, no hay un mínimo ni nada para que el comune te... Los precios que tú hayas visto, por lo menos en Italia, para alquilar, más o menos. Para alquilar, bueno, en la última, ahora los últimos precios fueron una habitación compartido, porque eso también está bueno decirlo, está bueno cuando, si vas solo o si vas de a dos, intentes compartir con otras personas el piso y que te alquilen las habitaciones nomás, ¿no? Y que compartan los espacios comunes. Eso está bueno porque también, aparte, en cuanto al trámite, también se acompañan y van juntos al comune, no sé, hacen cenas, practican el italiano juntos. O sea, siempre está bueno, que en comunidad siempre es mejor, y dividís gastos. Entonces, aproximadamente una habitación con todo lo otro compartido en un piso relativamente bien, estamos hablando de entre 170 a 200 euros. Esto es más en el sur de Italia, ¿sí? El norte de Italia ya estás hablando de unos 350 euros. Siempre habitación con todo lo otro compartido. Si querés un piso para vos solo, ya estamos hablando de 500, 600 euros. ¿Sí? Y si yo quisiera ya quedarme a vivir en Italia, ¿cuánto sí. por lo menos podría yo ganar en sueldo? En un sueldo, bueno, el básico italiano está 750 euros. El básico. ¿750? Pero yo pensé sí. que llegaba a 1000. De verdad. No. De hecho, en Nápoles, 750 es el básico. En Milán y en la zona del norte puede llegar a unos 900 y algo, casi 1000, pero siempre depende del rubro y un montón de cosas. Pero el básico está a 750. Es muy bajo y los alquileres, a ver, también son bajos. En el sur, o sea, bueno, en la zona de Mesina, Sicilia también. Pero siempre hay mucha esta diferencia, ¿no? Del norte y el sur de Italia. ¿Cuál tú crees que es la mejor o la mayor ventaja de tener el pasaporte italiano? Y la mejor es que te da apertura a toda Europa. Como tú decías, te puedes ir a Dinamarca, a Irlanda, a hacer una temporada en, no sé, en cada país, ir viendo a dónde te conviene, si en algunos preferís más disfrutar la vida, en otros preferís más ir, laburar, o sea, trabajar y ahorrar. O sea, te permite una apertura global de Europa porque sos un ciudadano más en cualquier país de Europa. Y aparte de esto, otra de las ventajas es que en otros países como Nueva Zelanda, Australia, tenés posibilidades de aplicar a visas, work and holidays, sin ningún otro requisito como fuera el inglés. Por ejemplo, con un pasaporte italiano, en Australia, simplemente para aplicar la visa work and holiday, entras a una aplicación o a una web, aplicas y listo, no te piden inglés. Y no te piden estudios secundarios y universitarios, como si te lo pedirían si tenés un pasaporte latinoamericano, por ejemplo. Exacto. Entonces, son menos requisitos para irte a un primer mundo como es Australia o Nueva Zelanda. No, y ganar muy buen dinero. Y ganar muchísimo. Eso sí. Ya es muy importante. De hecho, en este mismo canal tenemos videos sobre Australia y muchos otros lugares a los cuales puedes ir con esta visa de Working Holiday. Es Exacto. muy importante, y ahora si lo puedes obtener a través de tu nacionalidad nueva italiana, podría esto también ayudarte. Así que podrías pasar por allá aprovechando, dejarle un like, comentar este video, dejar alguna que otra pregunta, pero también quiero que me digas tus redes sociales, ya que en este caso sí. tienes redes sociales y veo que por ahí estás trabajando con este tema, ¿no? Sí, sí, nosotros, bueno, yo y mi compañera somos dos, yo soy Nati, ella es Vicky, siempre entre las dos vamos comentando y hablando de estos temas de ciudadanía italiana en El Origine, tenemos en Instagram y también tenemos página de Facebook. Lo voy a dejar también, bueno, te lo voy a pasar, Clau, para que lo puedas poner en comentarios y ahí siempre ponemos información de este tipo, todos los requisitos, todas las ventajas, las desventajas, a dónde podés fijar residencia, o sea, a qué lugares de Italia te conviene ir, cuáles son los costos, mucha información bien referida a lo que es ciudadanía italiana. Mucha información que les podría ser útil para todos. Por sí. cierto, en Venezuela hay una gran comunidad de italianos. De verdad te sorprendería la cantidad de italianos que había. De hecho, cerca de mi casa había algunos y siempre iban de viaje, iban, venían. ¿Sí? Es decir, yo creo que en todos lados de Latinoamérica recibió muchos italianos. Sí. Y sí. más
ahora que tú me comentas esto, que por lo menos ahora existe esa facilidad con respecto a personas o antepasados que tengamos, que hayan tenido visa italiana y puedan tener entonces su nacionalidad. Algo que a ti no te gusta, por lo menos de este proceso, o que consideras engorroso. Y la parte número uno, la parte de esperar. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros, como te decía hoy, metemos el trámite en el comune, hay que esperar. En el sentido de que en ese momento te genera mucho en contra la ansiedad, la impaciencia, porque no podés hacer nada más que esperar. Y literalmente, bueno, lo que uno puede hacer, esto, generar comunidad, hacerse algún curso, aprovechar ese tiempo de espera, que son unos 3, 4, 5 meses. Para nada, para hacer otras cosas que capaz que no podés hacer cuando estás después trabajando en la rutina. Entonces, si tenés que hacer un cursito o eso, metele ahí en ese tiempo de espera. Pero creo que eso es lo más engorroso. Y también buscar el propietario, el alquiler, ¿no? O sea, un propietario que no te estafe, todo esto, viste que hay muchas estafas. Nada, que seas buena gente, que compartas con gente bien, que haya buena convivencia, buen trato. Y que esa realidad por ahí es como lo que más jugado, o sea, lo más arriesgado, porque no sabes con qué te vas a encontrar y tenés que sortear por ahí muchos desafíos, Es de que este es tipo. necesario por lo menos verificar siempre cuando vamos a alquilar, porque Sí. no podemos conseguir quizás alguna sorpresa nada agradable. Conozco amigos que se han Exacto. quedado, por ejemplo, sin una buena cantidad de su plata por eso, porque no han verificado bien. Exacto. Ahora, hablando de estos temas, el costo con respecto a comida, ¿qué tal es? No, en Italia, bueno, Italia es mucho más barato, creo que Italia es más barato que España y de los países europeos como Portugal, o sea, son países que en donde no gastas tanto en comida. Obviamente que depende de la dieta de cada uno, pero con unos 100 euros por semana estás perfecto y comiendo relativamente, no sé, lo básico, ¿no? Arroz, atún, carnes, alguna que otra pasta, o sea, lo básico, la leche, el pan, canasta básica. Luego también te podés dar algunos gustitos de alguna cerveza, algo cuando si querés salir a tomar, no sé, entre unos 10, 15 euros, una tapita con alguna cerveza también está bien. Y bueno, obviamente eso es en cuanto a lo básico. Después hay gente que le gusta todos los días tomar algo o todos los días comer salmón, entonces ahí sí se te va a ir un poco el presupuesto, Es que pero depende con un mucho, mucho de la mucho. dieta que cada quien Sí, tenga. o También es otro una tipo de dieta. alimentación, Claro. como, no sé, los veggie o los veganos, que ya Sí. son más, bueno, dietas más rigurosas y que los costos son un poco más elevados. O celíacos, bueno, eso ya cada uno sabrá, pero siempre es un poquito más de estos costos. Si no, con lo básico, unos 100, 150 está Por perfecto. persona. Sí, por persona. Y en cuanto a salud, ¿cómo ves Italia con Bueno, respecto a esto? ¿Fuiste atendida en algún momento? ¿Tienes alguna experiencia? mira, no me tocó, gracias a Dios, ser atendida en un hospital público, pero sí, una vez que estás haciendo el trámite de ciudadanía, que ya sos residente italiano, tenés derecho a salud pública a través de una tarjeta sanitaria, que es la tessera sanitaria, y podés acercarte a cualquier hospital. En general, como es en España, tenés que acercarte al de tu zona, o sea, el que te corresponde por la zona donde vivís. Pero si tú estás viajando por Italia y te agarra y te pasa algo en alguna montaña porque te quebraste o lo que sea, te asisten en cualquier centro de salud público con esta tarjeta de residente y tarjeta sanitaria. O sea, la tenés que tener. Si no, si vos estás como argentino o como latino, o sea, sos turista, entonces tendrías que tener tu seguro privado al viajar como turista, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es que cuando llegan a hacer el trámite, la primera cosa que hagan es esta tarjeta sanitaria, que te la dan, es gratis, tampoco no pagas nada, y te la da el hospital público, la sanidad pública italiana. La verdad que eso Esa es es buenísimo. la misma tarjeta que usan por lo menos para sistema internacional o al menos de la eurozona. Porque hay una tarjeta que tú puedes sacar y, por ejemplo, si te enfermas Sí, en... Sí, es la misma. si un Perfecto. italiano se enferma en Londres, bueno, Londres ahora que está Ahora medio no, pero por lo salido, menos en ¿no? Copenhague. Vamos a Claro, poner en Copenhague. exacto, por lo menos en Copenhague. Si un italiano se enferma en Copenhague, con esa tarjeta, en Copenhague lo tienen que atender. Perfecto. Y Exactamente. totalmente gratis.
Y totalmente gratis. A ver, estamos hablando de situaciones básicas, Claudio, claro. Y de accidentes. O sea, obviamente no te vas a hacer una limpieza odontológica, claro. Porque eso va a ser aparte, y eso sí, bueno, como toda Europa, es privado. Claro. O es público, pero demora en atenderte, no es lo mismo. O sea, hay ciertas, ¿viste? Hay ciertas, ciertas cosas que cubren y cosas sí, que no. Exacto. Eso. Pero algo básico, que te quiebras, que tienes un accidente casero, que te quemas, lo que sea, te van a atender. Consejos básicos para tener trabajo en Italia. Aprender italiano. Riguroso. Aprender italiano. Aprender italiano. Sí. ¿Nada más? No. O sea, con eso y con ganas de trabajar, chao, conseguís trabajo. Pero se consigue. O sea, se consigue, sí. Se consigue. Claro, hay muchísimo trabajo, más en la zona de hostelería, restauración, camareros. Eso hay muchísimo trabajo. O sea, Italia es una ciudad, es un país que tiene muchísima población anciana y no tiene gente joven. O sea, no tiene jóvenes que quieran trabajar. De hecho, los jóvenes italianos se van, o sea, literalmente se van a Londres, Dinamarca, se van a países del norte y no quedan italianos jóvenes que quieran trabajar. Entonces, llegás a Italia así, a modo de quiero trabajar y conseguís trabajo. O sea, literal, algo conseguís. En las puertas. En si quieres agarrar y trabajar con el sector turístico, también tendrías entonces que tener inglés. Sí, también está bueno que sepas inglés. Te lo exigen mucho en ciudades grandes, como por ejemplo, bueno, Milán, Roma, Nápoles. Pero en otras ciudades más pequeñas no te exigen tanto el inglés. De hecho, hasta les gusta que hables más español que inglés. Pero son muy, o sea, el italiano es muy del italiano. O sea, mientras, o sea, de hecho, hasta te hablan en italiano, hasta le van a hablar en italiano a un inglés, o sea, okay. No, son mucho si, de defender la lengua italiana, o sea, prefieren que sepas italiano. Claro, exacto, como los franceses, totalmente. Si yo solo sé español, en este caso, ¿podría conseguir algún trabajo? ¿Y cuál sería ese trabajo? Podrías conseguir limpieza, siempre que sea en el back, construcción, porque no tenés trato al público. Podés conseguir cuidando un niño, podés conseguir cuidando ancianos, todos esos trabajos, bueno, sí, de limpieza de casas, esos trabajos se pueden conseguir si no hablas el italiano, obviamente al principio. Después, cuando vayas cogiéndole el ritmo a esos trabajos básicos, alguna palabra en italiano vas a aprender y vas a ir aprendiendo sobre la marcha al vivir ahí, como bueno, como se aprende estando ahí, se aprende mucho más que haciendo cualquier curso, ¿viste? Pero bueno, esos trabajos básicos los hay y no implican de hablar. Entonces, simplemente ganas. Hay que tener ganas de trabajar. Consejos finales. En este momento, sí. ¿Cuáles consejos finales tú le darías a las personas que están en el proceso o están pensando en nacionalizarse? Y los consejos que sepan, o sea, que tengan en claro esto de que estos procesos demoran, que requieren de mucha paciencia, que van a pasar cosas en el medio, que vamos a tener que salir a buscar opciones. Por ahí muchas veces el común a donde vas, no sé, las personas están enfermas y te demoran más de lo que pensabas. Entonces hay que estar abierto como a eso, ¿no? A, bueno, puede pasar de todo. Entonces pase lo que pase, por algo pasa y tengo que ser paciente. Y si tengo que salir a buscar una alternativa, veo qué opciones tengo, pido ayuda, me hago relaciones, ¿no? Como que me vinculo con gente que está en la misma que yo. Ese es otro consejo. Intento generar ese tipo de comunidad. Hay muchas personas que están como nosotros, aunque no lo creamos, en el mismo momento y en la misma situación, o sea, haciendo el mismo trámite. Y eso está bueno siempre. O sea, yo siempre les decía a las personas que entren a los grupos de Facebook, por ejemplo, argentinos en Milán, venezolanos en Roma, mexicanos en, no sé, Florencia. Y literal hay mucha comunidad ahí y hay mucha gente que comparte sus experiencias. Puedes sacar tener mucha información. Red de apoyo puede sí. Hacer mucha diferencia. De hecho, sí. Eso puede ser que fracases o tengas éxito. Porque rodearte exacto. De las personas correctas puede llegar al momento de llevarte a una buena circunstancia. Totalmente. Totalmente, porque esas personas te pueden tirar data de trabajos, te pueden con sus experiencias avivar o decir, bueno, no voy a hacer esto porque a ella le pasó esto y no sé, no voy a ir a hablar con Rosana del Comune porque a ella la trato mal, entonces claramente a vos te va a tratar mal, bueno, anda con otro, ¿me entiendes? O sea, exacto. Como que intentar siempre rodearse de gente que esté en la misma que uno.
Eso siempre va a ser positivo. ¿Recomiendas emigrar y sacar la nacionalidad? Sí, sí, siempre. Siempre, yo siempre recomiendo emigrar legal. Una de las cosas que nos va a dar la legalidad es hacer la ciudadanía italiana y nos va a dar legalidad en todos los países de Europa. Entonces, hay que emigrar y hay que sacarla y hacer todo para sacarla, todo lo que sea y lo que esté a nuestro alcance. Perfecto. Y por eso fue que te invité a este lugar, por lo menos para poder compartir tu experiencia y poder tener, digamos, un pequeño acercamiento a cómo es este proceso. Por último, podrías repetir tus redes sociales. Yo igual las voy a dejar acá en la parte de descripción y también en pantalla. Genial. Pero igual repítela y ofrece el servicio que ustedes están brindando. Perfecto. Nuestras redes son l.origine.ciudadanía. Origine viene de la palabra orígenes en italiano, entonces por eso también es que nos llamamos así. Y nuestros servicios son enfocados en esto, en, bueno, asesorías personalizadas para la gente que necesita tener un acompañamiento en Italia antes, durante y después. Porque una vez que sos ciudadano italiano y te querés ir a otro país, por ejemplo, tenés que hacer otro tipo de trámites también ahí como ciudadano italiano, tarjetas de residentes y demás, que también podemos ayudar en eso. Y bueno, mucha información de todo tipo, muchas informaciones que damos son gratis, totalmente gratis, y enfocadas a la comunidad. Así que nada, síganos y bueno, estamos en contacto ahí. Perfecto. De verdad, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias, Claudio. Pero sobre todo a ti por haber compartido esta experiencia y dejarnos todo este conocimiento. De verdad, muchas gracias. Y con ustedes, chicos, será hasta la próxima. Bye, bye. Nos vemos. Un placer. Bye, bye.